Claro que sí, Juan Francisco. Cuando estaba en la escuela visitaba bastante el parque infantil. Pero ¿qué te parece si vemos mejor lo más destacado de los espectáculos? Comenzamos con el potrillo Alejandro Fernández, quien deleitará hoy a sus fanáticos en Tegucigalpa en el estadio Xochitl Sosa. Previo a su llegada a Honduras, el cantante mexicano a través de sus redes sociales dijo a los catrachos que pronto se verían. El hijo de Vicente Fernández vuelve a Honduras después de 4 años desde su último concierto en la capital hondureña. Ya pocos días de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, parece que ella está consiguiendo que su futuro esposo destierre ciertos hábitos de su día a día, y es que al parecer lo ha puesto a dieta, o al menos que ha aceptado comer mejor para que esté en mejores condiciones para el gran día. Y Kanye West vuelve a generar polémica. La estrella estadounidense del rap, que ya había sido objeto de críticas por haber apoyado a Donald Trump, generó nuevamente una polémica este martes al afirmar que la esclavitud era una opción. Uno escucha decir que la esclavitud duró más de 400 años. ¿400 años?, preguntó. Parece una opción, dijo el rapero de Chicago. Y el locutor Aury Pineda, mejor conocido como Mariachi Buda, anunció a través de sus redes sociales que demandará a Jennifer López por utilizar la frase "pa' cuando" en su canción El Anillo. El dominicano explica que esa frase fue popularizada por él. La diva del Bronx ha sido objeto de polémica debido al contenido de la frase y el tema, pero a pesar de eso el video cuenta con más de 9 millones de visualizaciones en YouTube. Y la actriz y conductora Jacqueline Bracamontes aprovechó el tema sobre una reportera de deportes que fue acosada sexualmente mientras trabajaba, y es que la mexicana reveló que al inicio de su carrera pasó por lo mismo. Bracamontes considera que las mujeres deben de sentirse seguras en estos tipos de eventos. Ahora regresamos con Germán y Jocelyn al set principal.